con el auspicio del Grupo Digamma. Bienvenidos a Perú Construye. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Gracias, Jorge, muy bien. Bien, tenemos ahora la entrevista con el presidente fundador de BIM Perú y también presidente del Foro de Innovación y Tecnología, Urbanismo y Gestión de Riesgo de Desastre de Espoarcón. Definitivamente el tema del BIM Perú, este es un grupo que trabaja muchos años ya con el tema del BIM Perú, pero va a hacer unas grandes presentaciones en nuestro evento de Espoarcón. Justamente el uso de la tecnología hace que los proyectos cometan menos errores, cuesten menos, se hagan más rápidos. El uso de nuevas herramientas que se deben preparar para poder generar un proyecto importante en el precio adecuado y en el plazo correcto. Así es. Tras la pausa, entonces, venimos con esta importante entrevista. El Grupo Digamma llevará a cabo el Encuentro Internacional de Proveedores para la Construcción, Desarrollo de Infraestructura, Desarrollo Inmobiliario, Arquitectura e Ingeniería, Espoarcón, cuya próxima edición se realizará del 4 al 7 de julio del 2018. Espoarcón será una excelente oportunidad para que las firmas proveedoras y empresas de construcción e infraestructura afiancen sus relaciones comerciales. En su nueva edición, el evento presentará Expo Maquinarias, Expo Constructor, el Club del Constructor, así como cuatro ruedas de negocio, Expo Ferretera y Distribuidoras, ConstruPro, Maquinarias y Camiones y Deprom Perú. Además, se realizará la segunda Conferencia Internacional de la Construcción e Infraestructura, CONFECON, que será presidida por el exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Milton von Hesse. En esta oportunidad, CONFECON contará con 8 foros especializados tales como proyectos de construcción y minería, proyectos inmobiliarios, infraestructura y reconstrucción nacional, logística y abastecimiento, clima de inversiones, mercados y precios, innovación y tecnología, urbanismo y gestión de riesgo de desastre, políticas públicas, transporte, vivienda, construcción y saneamiento, y contratación de infraestructura con el Estado, que reunirán a ejecutivos de las constructoras, estudios de arquitectura y compañías proveedoras de bienes y servicios para fomentar el debate e intercambio de información que permitan un análisis de los nuevos proyectos de construcción y el desarrollo de la infraestructura en el Perú. Y por último, si eres o quieres ser proveedor del sector construcción e infraestructura, participa del evento comercial más completo de la construcción, Espoarcón 2018. Del 4 al 7 de julio en el Centro de Exposiciones Jockey. Más información en www.expoarcon.com. Con 13 años de experiencia, el Grupo Digamma desarrolla herramientas de negocios e información con sus diversos productos para los sectores de minería y de construcción. Rumbo Minero, revista líder en el mercado minero. Perú Construye, revista comercial más importante de la construcción e infraestructura. Expomina Perú, la feria minera internacional más grande de Lima. Espoarcón, el evento comercial más completo de la construcción. MinPro, el gran encuentro minero de gestión de compras y abastecimiento para el sector minero peruano. Programas Rumbo Minero TV y Perú Construye TV. Webs y boletines de noticias de Rumbo Minero y Perú Construye. Grupo Digamma, su mejor herramienta de negocios en medios de comunicación y eventos empresariales. Bien, nos encontramos, como habíamos anunciado, con el ingeniero Omar Alfaro, presidente fundador del Comité BIM del Perú y presidente del Foro de Innovación y Tecnología, Urbanismo y Gestión de Riesgos de Desastre de la Feria Espoarcón, de nuestra gran Feria Espoarcón de la Construcción. Bienvenido, Omar, ¿cómo estás? Jorge, gracias por la invitación. Bueno, cuéntame. Bastante contento de compartir con ustedes estas experiencias de innovación, ¿no? Te cuento también que ahora, promoviendo la innovación, estamos representando también al Centro de Innovación y Tecnología para la Industria de la Construcción, que reúne a empresas, profesionales, a entidades públicas y privadas, con el objetivo de promover el desarrollo de la industria a través de la innovación, ¿no? Es en este marco que también estamos apoyando este evento, este foro, que reúne experiencias muy importantes del medio, tanto nacionales como internacionales. No hemos logrado contar con hablar en el foro de proyectos como la línea 2 del metro. Vamos a ver las innovaciones que se han usado, vamos a hablar
del proyecto como las obras de los Panamericanos, donde también se ha usado mucha tecnología. Vamos a hablar de BIM, vamos a hablar del tema BIM gobierno y todo lo que se está avanzando en el país, ¿no? Es increíble lo que está pasando con temas de innovación, a pesar que nuestra economía o los proyectos no tienen el ritmo que tenían antes, la parte de innovación está avanzando bastante y justo es en estos momentos en los que se aprovechan este tipo de oportunidades, ¿no? Tenemos empresas peruanas que venden servicios de tecnología al mundo, a proyectos de Chile, de México, proyectos importantes como el aeropuerto de Chile, el aeropuerto de México, o en Europa, Alemania, Francia, y están atendiendo desde Perú, con servicios de tecnología, dando trabajo a peruanos y sin necesidad de tener pues, una gran inversión a nivel mundial, más que trabajar con servicios basados en la nube, ¿no? En temas un de tecnología. Tema, yendo directamente, la innovación y la tecnología ayuda en los plazos, en los costos, en evitar los errores en los diseños a través de las imágenes 3D que vas matizando y vas mejorando y perfeccionando el tema. ¿En cuánto hemos avanzado en el Perú en los últimos años? ¿Hay nuevos sistemas constructivos que ayuden a aminorar los plazos? Porque cada vez que hablamos, por ejemplo, de la construcción de un hotel, hablamos que está entre 24 a 30 meses sin terminar de implementarlo. Y en otras partes del mundo, un hotel se puede construir en aproximadamente de 12 a 18 meses. ¿Cómo funciona la innovación y tecnología en temas prácticos? Sí, yo creo que ya estamos en esa etapa, en la etapa de ver resultados, ¿no? Hubo muchos años de implementar el tema BIM y la verdad que nos ha costado, como a todos los países que están implementando esto, esto es muy nuevo en el mundo, no es algo que alguien pueda tener 30 o 40 años de experiencia y desarrollar un estilo, estamos desarrollando estilos propios. Hoy ya contamos, creo que, con experiencias peruanas que en general están obteniendo mejores resultados orientados a obtener los objetivos del proyecto. Entonces, si el objetivo del proyecto es el plazo, definitivamente hoy los Panamericanos tienen proyectos con BIM, con contratos colaborativos, donde el objetivo del proyecto es tener un plazo que no se puede mover, obviamente con el costo más responsable que se pueda obtener. Pero ahí, ¿no?, se modula el sistema constructivo. Exacto, los sistemas constructivos y los costos tienen que acomodarse al plazo que uno tiene, ¿no? En este caso, como les digo, el objetivo es el plazo con el costo responsable, claro, pero no hay forma de mover el plazo de este proyecto. También hay proyectos en los cuales el objetivo es el confort o el estándar del diseño. Entonces se llega al mejor diseño con el costo responsable. No necesariamente es el mejor costo, probablemente, sino es el mejor costo para el diseño y la operación del edificio. Entonces, esto ya es una etapa de gestión de proyectos, una etapa ya no solamente de usar modelos, sino de comenzar a utilizar la tecnología en la gestión de proyectos. ¿Cuánto hemos avanzado en el Perú con respecto a Latinoamérica en este tipo de innovación y tecnología? Yo creo que debemos ser uno de los países que más desarrollado tiene la parte de gestionar proyectos con tecnología, básicamente como modelos BIM, ¿no? O sea, quiero separar un poco el ejemplo de tecnología aplicada a la obra, esto es más ejecución, de tecnología aplicada a la gestión. Estoy hablando de tecnología a la gestión. El previo, donde se ordenan muchas, toda la información, se ordenan las interferencias, y esto evita pues, los famosos adicionales o adendas. Entonces son temas muy, creo que, importantes de controlar y que son los que un poco complican nuestros proyectos de inversión pública. Yo la línea 2 del metro ha utilizado este porque lo que vemos es que se han incrementado los costos. Sí, lamentablemente siempre hay razones ajenas a los contratistas o ajenas a los promotores. Pero hablo del diseño, por ejemplo, el valor de la construcción o el ancho de las paredes, se ha bajado un nivel, entonces eso podía haberse diseñado mejor en su momento. Sí, yo creo que definitivamente conocer al detalle los proyectos con una previsualización de la magnitud y de la calidad que te dan los modelos virtuales, te da esa ventaja de poder a proyectar o adelantarte a estos cambios que se hacen normalmente después, pero que generan pues, cambios y generan idas y vueltas en las cosas que ya estaban definidas. Sin embargo, en un diseño mucho más desarrollado en construcción y diseño virtual, se pudieron haber identificado esas oportunidades, ¿no? O sea, tampoco se trata de hacer proyectos que tengan toda la tecnología del mundo y no sean eficientes. Se trata de buscar la eficiencia antes de construir. Te doy un ejemplo muy rápido. Había un proyecto del Cerro de la Molina hasta Miraflores, que era un túnel y luego una vía que la manejaba OHL. El tema de interferencias, que se calculaba que eran $70 millones, en la realidad
en un costo más o menos de 250 millones de dólares. ¿Te puedes equivocar tanto en una proyección? ¿Ahí en qué forma el BIM puede participar rápidamente para poder reducir? Porque de 70 millones a 250 millones de dólares, ahí sí. Ya no es un error. Sí, yo creo que ningún proyecto aguanta esas desviaciones definitivamente. Yo creo que el BIM como herramienta te da todas las oportunidades o todas las potencialidades para encontrar esas interferencias antes, pero la gestión tiene que ser apropiada. Con BIM o sin BIM debe haber una gestión, digamos, mucho más precisa de proyectarse a las instalaciones o a las posibles interferencias a encontrar. Si esa gestión no existe, obviamente los modelos van a reflejar una mala gestión, ¿no? Entonces, no se trata solamente de introducir tecnología, sino justo a eso va nuestro liderazgo en proyectos. Se trata de gestionar proyectos con tecnología, pero utilizando la tecnología para que sea una ventaja. Porque si yo tengo un modelo muy bien elaborado, pero que no me agrega valor a la gestión, puede ser una herramienta muy, muy interesante, pero más hasta encarece el proyecto. Nuestra visión es la aplicación del BIM mediante la metodología del Virtual Design Construction, que es una metodología que promueve la Universidad de Stanford y la industria mundial, empresas como Bechtel, Skanska, empresas como DPR, gestionan sus proyectos usando modelos, pero con una metodología clara, que es diseño y construcción virtual. En el foro se va a tocar eso. Exactamente. Justamente eso. ¿Qué tenemos preparados para el foro de Puarcón, la gran feria de la construcción del 4 al 7 de julio en el Centro de Convenciones Yokei, organizado por el Grupo Digama? Sí, mira, justo en la coyuntura de estos temas, ¿no? Grandes proyectos en el Perú con miles, millones invertidos en este tipo de proyectos y no se ven un poco las aplicaciones. Nosotros vamos a conseguir, estamos consiguiendo ya dos proyectos en los cuales nos van a mostrar las últimas innovaciones utilizadas en la línea 2 del metro y en proyectos de los panamericanos, de la vía deportiva en especial. En esos vamos a ver BIM, vamos a ver prefabricados, vamos a ver la tuneladora que se está usando en la línea 2. O sea, definitivamente este tipo de avances no puede quedar como el conocimiento de un solo consorcio o una empresa y después no trascender. No queremos que esto quede, el traer pilotes, el traer tecnología de este tipo, realmente impulsa nuestra industria. No solo va para la línea 2 o para los americanos. Tenemos ya hoy en el mercado empresas de más alto nivel operando en el Perú y deberíamos aprovecharlas para otras obras y comenzar a asimilar esa tecnología. También vamos a hablar del tema de tecnología, el tema de BIM, el tema de BIM gobierno, que se está poniendo cada vez más interesante. Vamos a desarrollar el tema desde el gobierno sobre innovación, ¿no? Como Concité, que está ayudando a los ministerios a organizar planes de innovación, a los ministerios de vivienda, del interior, para poder desarrollar una estrategia de innovación coordinada, coherente, que pueda promover todos estos avances y que no sea solamente pues, unas experiencias aisladas, ¿no? Eso es lo que hacemos hace algún tiempo y creemos que lo podemos hacer. Excelente. Bien, Oscar, Omar, muchísimas gracias por estar con nosotros. Felicitaciones por la labor que están desarrollando. Y nos vemos del 4 al 7 de julio en Espuarcón para poder acceder todos los interesados. Pueden inscribirse en la web de Espuarcón, que es www.expoarcon.com. Estos son 8 foros que se inscriben nada más por la web de manera gratuita, que es un aporte que hacemos al sector para que todos puedan saber de diversos temas, entre los que está, por supuesto, el de Omar Alfaro, presidente fundador del Comité BIM del Perú. Muchas gracias. Gracias a usted, gracias por la invitación y gracias por permitirnos generar este espacio para compartir esta información tan, tan clave para la industria que normalmente ha estado en muchos proyectos, pero no se comparte, ¿no? Y esta es la forma de hacer crecer la industria, ¿no? Gracias. Listo, gracias. Gracias. Bien, vamos a una pausa y regresamos. Con 13 años de experiencia, el Grupo Digama desarrolla herramientas de negocios e información con sus diversos productos para los sectores de minería y de construcción. Rumbo Minero, revista líder en el mercado minero. Perú Construye, revista comercial más importante de la construcción e infraestructura. Expo Mina Perú, la feria minera internacional más grande de Lima. Expo Arcón, el evento comercial más completo de la construcción. MinPro, el gran encuentro minero de gestión de compras y abastecimiento para el sector minero peruano. Programas Rumbo Minero TV y Perú Construye TV. Webs y boletines de noticias de Rumbo Minero y Perú Construye. Grupo Digama, su mejor herramienta de negocios en medios de comunicación y eventos empresariales. A continuación, un informe que hemos preparado sobre luminaria de la empresa Philips.
Bueno, en Philips Lighting siempre buscamos tener la mejor eficiencia energética con nuestros productos para el usuario final. Dentro de los más recientes lanzamientos que hemos tenido este año es la tecnología Spacewise, el cual está incorporado entre la mayoría de nuestras luminarias, tanto para interiores como para exteriores. Esta tecnología se encarga de buscar la eficiencia energética en los ambientes en los cuales está instalada, ya sea a nivel grupal o a nivel individual. Asimismo, a nivel mundial ya se lanzó la tecnología Li-Fi, que emula un poco a las ondas que transmite una tecnología Wi-Fi, pero a través de la luz, dando con estas ondas una información a los dispositivos del usuario, por ejemplo, en un centro comercial, donde a través de la iluminación se pueden lanzar promociones para que el usuario vaya y las compre. En el caso de la minería, estamos actualmente buscando en otras regiones un portafolio antiexplosivo más actualizado. Ya para lo que es campamentos, tanto para interiores como para exteriores, sí estamos con un portafolio bastante amplio y el cual está disponible actualmente para el usuario final. A nivel construcción, lo más relevante es que ahora tenemos un portafolio mucho más amplio para todo nivel de bolsillo, desde una luminaria on-off o de apagado encendido, hasta una que sea totalmente integrada y controlada por controles, ¿no? Valga la redundancia, y la cual puede ser instalada tanto para interiores como para exteriores. El país está migrando cada vez más al ahorro energético, y de hecho nosotros estamos involucrados en eso. Creemos que este año la categoría de iluminación va a tener un valor incremental de aproximadamente un 5%, sin descartar que aún todavía el país comercializa tecnologías convencionales. Esta tecnología de ahorro energético va a estar siempre muy enlazada al tema de horas de vida o de eficiencia energética a través de más iluminación. Desde el año pasado venimos implementando una nueva política comercial en nuestro canal de distribución, que los trabajamos muy en paralelo a lo que es el canal moderno o el retail. La novedad es que estamos involucrando un nuevo canal, que es el que llamamos VAP, que las siglas indican que es un Value Added Partner, ¿no? O un socio comercial, al cual vamos a entregarle proyectos integrales para que ellos puedan, de la mano de nosotros y todo el know-how que tenemos, implementar estos proyectos al usuario final. Con respecto a sectores económicos nuevos, definitivamente estamos este año ingresando tanto para el sector salud, para la implementación de clínicas y hospitales, al sector de industria continuamos con el desarrollo, por ejemplo, con este tipo de productos, que son unas campanas suspendidas que reemplazan a las antiguas High Bay y que obviamente tienen un mejor desempeño lumínico y un mayor ahorro de energía y también horas de vida. Entonces, este producto es la BY698, el cual viene en distintas potencias y es ahorita uno de nuestros principales productos que están instalándose en la industria. Asimismo, otro sector muy importante y que estamos en este momento acercándonos ya en la etapa final es el sector deportivo, ya que el próximo año se están jugando los Panamericanos en Lima y también el Campeonato Mundial Sub-17. Estamos acercándonos tanto a lo que es la instalación de luminarias en la villa deportiva, tanto a nivel interiores de los dormitorios como la parte exterior de la villa. Y lo más importante es las canchas, ¿no? Los complejos deportivos donde se van a jugar los distintos deportes. Ya que la transmisión de este evento se da a nivel mundial, tratamos de que la luz que estamos ofreciendo sea la ideal para este tipo de transmisiones. Se dio ya hace unos años con la instalación de las luminarias en el Estadio Nacional, pero ya actualmente tenemos unas luminarias de mucho mejor desempeño para transmisiones HD, ya, y las cuales van a seguramente estar instaladas dentro de unos cuantos meses para poder aprovecharlas y que los deportistas obviamente tengan una mejor performance en el campo.
Ya desde el año pasado, la situación política del país ha venido afectando no solamente el sector de iluminación, sino muchos sectores. Y creo que ya este año podemos decir de que muchos de los proyectos que venían estancados ya se están aperturando. Pero sin embargo, la barrera más significativa siempre va a ser el tema de la falsificación y productos que ingresan al país sin ninguna normativa, ¿no? Es por eso que nos preocupamos, porque siempre el usuario final está informado de todo lo que nosotros tenemos y le podemos dar, y que es sinónimo de calidad y confianza en nuestros productos. El Grupo Digama llevará a cabo el Encuentro Internacional de Proveedores para la Construcción, Desarrollo de Infraestructura, Desarrollo Inmobiliario, Arquitectura e Ingeniería, Expo Arcón, cuya próxima edición se realizará del 4 al 7 de julio del 2018. Expo Arcón será una excelente oportunidad para que las firmas proveedoras y empresas de construcción e infraestructura afiancen sus relaciones comerciales. En su nueva edición, el evento presentará Expo Maquinarias, Expo Constructor, el Club del Constructor, así como Cuatro Ruedas de Negocio, Expo Ferretera y Distribuidoras, ConstruPro, Maquinarias y Camiones y De Prom Perú. Además, se realizará la segunda Conferencia Internacional de la Construcción e Infraestructura, CONFECON, que será presidida por el exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Milton von Hesse. En esta oportunidad, CONFECON contará con 8 foros especializados tales como proyectos de construcción y minería, proyectos inmobiliarios, infraestructura y reconstrucción nacional, logística y abastecimiento, clima de inversiones, mercados y precios, innovación y tecnología, urbanismo y gestión de riesgo de desastre, políticas públicas, transporte, vivienda, construcción y saneamiento, y contratación de infraestructura con el Estado, que reunirán a ejecutivos de las constructoras, estudios de arquitectura y compañías proveedoras de bienes y servicios para fomentar el debate e intercambio de información que permitan un análisis de los nuevos proyectos de construcción y el desarrollo de la infraestructura en el Perú. Y por último, si eres o quieres ser proveedor del sector construcción e infraestructura, participa del evento comercial más completo de la construcción. Expo Arcón 2018, del 4 al 7 de julio, en el Centro de Exposiciones Jockey. Más información en www.expoarcon.com. Damos pase al bloque de noticias gracias a la revista Perú Construye. Este bloque llega gracias a la revista Perú Construye. Con el fin de financiar la ejecución de diversas obras y servicios, el Gobierno Nacional otorgó este año un presupuesto adicional de casi 300 millones de soles a la región San Martín, destacó el gobernador regional Víctor Noguera. El Gobierno Regional de Arequipa anunció que la primera semana de julio se entregará la buena pro para la construcción del nuevo hospital Maritza Campos Díaz, que se desarrollará sobre un terreno de más de 21.000 metros cuadrados, el cual beneficiará a más de 300.000 personas de toda la región. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento exhortó a la Municipalidad Distrital de Olmos ejecutar las 6 obras de saneamiento básico rural de ese distrito, a las que se les destinó un total de 71 millones de soles. La minera china Jinshao Mining recibió la aprobación de permiso de construcción para el proyecto de hierro Pampa del Pongo en Arequipa, el cual está valorizado en más de 2.500 millones de dólares. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento transfirió más de 1.300 millones de soles a gobiernos regionales y provinciales en los 24 departamentos del país para que desarrollen proyectos de agua, desagüe, pistas y veredas. Este bloque llegó gracias a la revista Perú Construye. Bien, hemos llegado al final del programa. Definitivamente muy interesante lo que nos dice Omar Alfaro sobre el tema BIM y lo que va a presentar en Expo Arcón. Justamente para hablar de estos temas, quería presentarles a ustedes, si es proveedor o quiere ser proveedor del sector construcción e infraestructura. Adelante con la información, Alfredo. Gracias, Jorge. Si es proveedor o quiere ser proveedor del sector construcción e infraestructura, participe del evento comercial más completo de la construcción, Expo Arcón 2018, del 4 al 7 de julio, en el Centro de Exposiciones Jockey. En esta edición, Expo Arcón 2018 presentará CONFECON, Conferencia Internacional de la Construcción e Infraestructura, CONFECON, con sus 8 foros. Para más información, ingrese a www.expoarcon.com. Adelante, Carlos.
Gracias, Alfredo. Si queremos invertir en publicidad, nuestra empresa, hacerla conocida, tenemos el mejor medio, la revista Perú Construye. En esta edición se verán acelerantes para el fraguado del concreto, sierras eléctricas y transporte logístico para maquinarias. Así es. Bien, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Carlos, por supuesto. Gracias, Jorge. Y nos vemos todos los sábados a las 10 de la mañana acá por Canal N. Con el auspicio del Grupo Digamma.